Molt bona vesprada i benvinguts un dia més a O24, serveis informatius especials de la ciutat de Vila-real. Avui ens hem traslladat fins les noves instal·lacions del grup empresarial PAMESA i és que el seu president, Fernando Roig, ha inaugurat oficialment davant els mitjans de comunicació aquestes noves oficines situades al terme municipal de Vila-real. I a més, ha fet balanç del que ha sigut l'any 2021 i també una xicoteta evolució dels darrers anys marcats clarament per la crisi energètica. Reutilizando 190.000 kilos diarios de azulejo triturado. Una exigente gestión medioambiental, con la mayor instalación fotovoltaica de Europa, emitiendo únicamente vapor de agua. Invirtiendo en nuevas formas de energía verde, como el hidrógeno modulable. Una política 360 que incluye acciones de gran impacto social. Con 37 centros ocupacionales en toda la Comunidad Valenciana, apostando por la integración y las oportunidades laborales. Creando empleo. Hemos sumado 1.039 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia. Apostando por proveedores locales en todas nuestras firmas. Seguimos apoyando el mundo del deporte con el Villarreal Club de Fútbol, Valencia Basket, Tau Castelló, el World Padel Tour Challenger, Voleibol Teruel y los deportes minoritarios. Porque PAMESA 360 es construir un futuro mejor. Grupo PAMESA, 50 años comprometidos contigo. No hay capacidad de reacción para poder hacer, para poder reaccionar en la subida de los precios con la rapidez que sube el precio del gas. Esto es de locos. Antes de ayer el precio del gas, que ahora luego lo enseñaré, valía 82-83 y esta mañana, si lo ponemos, vale 132. Las subidas solamente son de 50 euros, lo que es una auténtica barbaridad. Todo esto lo que nos ha llevado es, para equilibrar, pues a crear una tasa energética que la estamos aplicando desde mayo del 22. ¿En qué consiste esta tasa energética? Pero nosotros consideramos que el precio correcto de que nosotros debíamos estar comprando el gas es de 50 euros el megavatio, y hemos considerado que los primeros 30 los va a absorber la empresa con mejor eficiencia, con mejor trabajo y con mejor productividad, y a partir de los 80, todo lo que pase en la tasa de 80 va a estar aumentado en una tasa que lo publicamos, es transparente, y mes a mes, durante el mes anterior, se produce ese precio de formación, que será el precio que pagaremos el gas el año que viene, y la tasa que le cobramos a los clientes es un aumento. Con todo eso, desde marzo del 21 a marzo del 22, pues el aumento de precio, pues ha estado alrededor del 40%, es lo que hemos aumentado. Con ese 40% nosotros estamos continuando vendiendo. Los clientes, habrá una sustitución, habrá una piedra natural, habrá otra cosa, ¿perderá competitividad la cerámica? Pues no lo sé. De momento estamos manteniendo las ventas, pero con esto no lo ponéis, con las medidas últimas que está tomando el gobierno, pues aún nos lo va a poner un poquito más complicado. Para que tengáis una idea de lo que es la consecuencia, os pongo aquí una gráfica de ayer, al 15 de junio a las 3 de la tarde, cómo se estaba produciendo la energía en España. Si veis, la mayor productor de gas es verde completamente, verde, 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 que es el gas natural. O sea, toda la producción española, que no se le hinche la boca de decir que es verde y verde y verde, que no es verde, el 43% está hecho con gas natural, con fósil. ¿Qué hemos hecho? En vez de ir poco a poco y no cerrar la nuclear, no cerrar el carbón, no cerrar Andorra, no cerrar, hemos cerrado todo eso, somos los más, y hemos cambiado el carbón por fósil, en vez de tener los impuestos que se los lleven la gente de Aragón o de Galicia
pues nos va a llevar la gente de Qatar o la gente de Argelia o gente de tal, pero esa es el refuerzo, que es parecida a la que estamos produciendo. No había aire ayer, la solar se comporta bien, la hidráulica también normal, pero y ahí es donde está el gran consumo del gas natural. Cada vez esto es más. Teníamos que haber ido, yo creo que la transición, mucho más poco a poco de lo que realmente se ha hecho. Para que os deis una idea, encima ahora, como con toda esta de la tasa y no tasa, lo que hemos tasado y no tasado, pues aquí tenéis lo que se produjo ayer en el tema. España fabricó 37.000 megavatios, perdón, que es 111% de lo que hemos consumido. Lo que el excedente, pues se lo hemos vendido a Portugal, se lo hemos vendido a Francia, se lo hemos vendido a Marruecos, se lo hemos vendido a Andorra. Con topado el gas de las nucleares, de los ciclos combinados, entonces estamos subvencionando con precios más económicos de la española, pasándoselo a los franceses, a los portugueses y consiguiendo, que no lo acabo de entender, pero esa es la realidad de ayer. Hoy me parece que es parecido más de la situación. Os pongo un esquema para que, si podéis entenderlo, no sé si seré capaz de explicarlo bien, pero una cogeneración de atomizado es, lo de abajo es una turbina que produce, quemando gas, un 100% de gas, produce una energía eléctrica. ¿Cuánto produce de energía eléctrica? Un 34% de su capacidad. El resto, el 53%, entra dentro del atomizador, seca el producto que está pulverizado, sale el vapor de agua por arriba, porque vuelvo a repetir, lo que sale por arriba de las chimeneas no es humo, es vapor de agua. Y el 13% es en el proceso productivo lo que no se termina de aprovechar en el poder. Si nosotros la energía eléctrica no la paga más que a 170 y el gas vale 134, nosotros cortaremos esto y entonces pondremos el mechero en marcha, que tiene un atomizador, gastaremos la mitad de gas y nosotros continuaremos produciendo. Esto que produzcamos aquí con esto será más caro la tonelada de lo que si se fuera, no fuera. ¿Qué ocurrirá? Que ese 50, esta cantidad de energía que produciría el cogenerador, en el caso de Pamesa, son 100 megavatios lo que tiene instalado. Esos 100 megavatios dejaremos de producir. ¿Quién los producirá? El ciclo combinado. Y entonces el ciclo combinado, que sí que tendrá topado el gas, cobrará la subvención. Entonces no entiendo cómo la cogeneración. Hace, en el año 2020, la última feria que tuvimos, yo invité a la ministra Reyes a conocer lo que es una cogeneración. Y hasta la fecha de hoy no ha encontrado fecha y manera de poder venir a conocer lo que es en el sitio, lo que realmente es. Esto es una auténtica, para mí, una auténtica barbaridad, el que esto no entre en el sistema de... Pero lo explica, no sé si lo explica, no lo quiere entender, pero realmente pisar el terreno no son capaces de pisarlo. Y desde luego hay que legislar pisando en tierra que realmente no está. Bueno, pues de esta situación, pues esto nos va a llevar a tomar decisiones que al precio de 138, que está el precio del gas, el mes que viene, pues nosotros estamos funcionando con un mes con retraso, nosotros cerraremos todas las cogeneraciones. Dejaremos de producir 100 megavatios y lo quemaremos, consumiremos la mitad de gas al precio de tal. ¿Qué nos costará? El polvo atomizado más. Subiremos el atomizador y consecuentemente pues tendremos el mismo problema. No sé si lo acabáis, pero si luego queréis algún tipo de aclaración, volveremos a enseñaros tal y lo que si tenéis alguna duda y lo preguntáis. Con toda esta auténtica barbaridad que está ocurriendo, pues nosotros hace 2 años hicimos un contrato con esta empresa Ecombustible, que es una empresa americana, que va a ser capaz, nos hizo una propuesta de suministrar energía a través de hidrógeno, sustituir totalmente el gas natural, que lo tenemos hace 2 años firmado el contrato, pero últimamente lo hemos retomado mucho más
con mucha más fuerza. Hemos invertido en esta empresa, esta es una empresa americana, que se basa en hacer el hidrógeno modulable, que es separar el agua a través de electrólisis, separa el hidrógeno de una forma especial y el oxígeno. Con hidrógeno y oxígeno lo vuelvo a mezclar y hace un combustible que va a sustituir al 100% al gas natural. Eso lo he visto yo funcionar en una planta piloto en Miami. Yo creo que yo estoy convencido de que va a funcionar. Me he llevado técnicos especialistas y no están muy convencidos de que eso realmente sea así. Pero vamos a apostar. En el plazo de 3-4 meses, antes de final de año, nosotros vamos a tener una instalación piloto en nuestras instalaciones de Arcillas en Onda, donde funcionará, si funciona, el hidrógeno modulable, y que será a final de mayo, en el año 22. Estoy haciendo toda la fuerza posible para... No es una realidad, es algo importante que puede pasar. Esto, si es capaz de hacerlo, cambiará el mundo. Se acabará esto, no tiene emisiones de CO2, tiene un precio muy bueno, y además de un precio muy bueno, no dependemos absolutamente de nada. Dependemos de producir energía eléctrica, que sea solar, sea eólica, sea a través de la misma cogeneración, y a partir de ahí volver a hacer y separar hidrógeno y oxígeno. Era un gran proyecto que hemos invertido, mucha gente ha invertido dinero en este proyecto, y estamos muy, muy, muy ilusionados. Nos vamos al otro tema importante, que es el suministro de materias primas. Aquí sí que ha intervenido la invasión de Rusia a Ucrania, sí que nos ha hecho tomar una serie de medidas. El sector cerámico, la mayoría de una de las partes de sus proveedores era Ucrania. Ucrania ha sido el gran abastecedor de la arcilla. Nosotros, la mayoría de la arcilla, más el producto de porcelánico, la mitad es arcilla y la otra mitad es porcelánico. Todas vienen de España, una de Turquía y la otra de Ucrania. No venía ninguna de España, ninguna. Porque las materias primas nuestras están en la provincia de Teruel, y eso nos ha llevado a acercarnos más al origen de donde está la materia prima y estar trabajando mucho más para no estar dependientes del extranjero y estar más dependientes de nuestra España. Desde el año 18 no viene a consecuencia de la situación de Ucrania, pero desde el año 18 ya empezamos nosotros a la primera mina. Esta era una mina de rojo, de material rojo, que empezamos a explotarla en el año 18. En el año 20 empezamos con una mina ya de porcelánico o arcilla blanca de Valdecastillo en Seno, que empezamos a explotarla sobre el 21. En la mina Pilón es una arcilla que, como luego os diré, que en el grupo Pamesa compró Azulíber. Dentro de la compra de Azulíber, uno de los activos suyos era esta mina de Pilón, que no la estaban utilizando y que nosotros la hemos puesto en fabricación y ya está en plena producción. La mina Elena, que el nombre es por mi hija y por mi mujer, los que tienen nombre Elena, la estamos explotando a principio del 22. Esta mina, todo el mundo me dice que lo hemos hecho en tiempo récord. De aquí darle las gracias al gobierno del señor Lambán, que en 2 años y medio hemos conseguido que nos dieran todos los permisos, y yo creo que ha sido una gran ayuda. Y estamos en explotación aproximadamente sobre enero y febrero, pues de ahí estamos extrayendo, vamos a extraer y estamos extrayendo la parte de la mina de lo necesario para el producto de porcelánico. Y esta también es una mina que también estaba en los activos de Azulíber, que no está en producción y que ya
creo que la semana, una semana o un poquito más, hemos conseguido la declaración de impacto ambiental. Estaba trabajado por Azul Iber y creo que llevaba solamente 10 o 11 años pendiente de que llegara. Ahora hemos llegado. De la otra, de famosa, esa del Puig, no me preguntéis porque está en la misma situación, pero hemos tenido un hito nuevo, que tenemos un año más. Ya llevamos casi 10 años desde que se inició. Con todo esto, pues, estamos haciendo un gran trabajo en las minas para poder conseguir cambiar las fórmulas, cambiar para pasar de lo que estábamos trabajando con la arcilla ucraniana a conseguir arcilla. Hemos hecho también acuerdos con países como en Rumanía, que también estamos trayendo arcilla de estos países, Marruecos, que también estamos trayendo con feldespato, y tenemos, lo que sí que tenemos claro es que tenemos el stock suficiente para dar seguridad a nuestros clientes y colaboradores, que tenemos arcilla en cantidad y en calidad para poder continuar. Ahora os quiero dar, con todo esto y con todo lo mal que os lo he pintado y con todo, vamos a ver los resultados del 2021, cómo han ido, y os lo explicaré. En los últimos 3 años, nuestros incrementos, incluyendo los años de la pandemia, pues hemos aumentado un 95% de las ventas en los últimos 3 años. Yo creo que es un gran esfuerzo el que ha hecho el equipo humano de Pamesa para conseguir estos resultados, que se traducen en lo que hemos visto en las ventas de cerámica, fundamentalmente 881, los 169, eso debido al precio, y que el año que viene los precios serán, pues, muchísimo más, porque al precio que está, y es lo mismo que en la materia prima. Pero voy a repetir, hemos tenido 56% más, pero la cifra realmente importante para mí es la de 43% en cerámica. ¿Cuánto hemos ganado? Pues de las ventas de 1.200.000, hemos ganado 97 millones de euros, un 47% más que el año anterior, con unas ventas de un 56%. En porcentaje es un poquito menos el beneficio de los 1.298, y no llegará al 8, y el otro estará por arriba un poco del 8. Pero eso, este es el resumen de lo que has pasado. Con todo lo catastrófico que yo os digo de la energía, con todo y con estos beneficios que hemos tenido, que son unos grandes beneficios para mí, y yo estoy muy contento y muy satisfecho por el gran trabajo que ha hecho el equipo humano de Pamesa para haberlo conseguido. ¿Por qué? Porque tenemos unas fábricas muy, 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 muy productivas. Esto, con una fábrica no productiva, con todas las trabas de energía, con una fábrica con menos productividad, la rentabilidad nunca no puede llegar. Esta rentabilidad llega a través de la gran, al ser muy eficientes en las fábricas y en las comerciales también, subiendo los precios. Vamos a hablar de las inversiones de futuro. Os pongo un vídeo y así yo también paro otro poquito y os lo cuento a través del vídeo y lo tendremos. El plan de inversión y expansión del Grupo Pamesa nos ha impulsado a seguir creciendo y mejorando en 2021. Con nuevos y modernos showrooms. La remodelación de todas las oficinas del grupo. Y la construcción de nuestras nuevas oficinas centrales. Hemos aumentado nuestros activos y producción para atender la creciente demanda de nuestros clientes con acciones como la adquisición del grupo Azul Iber. Contamos con nuevos hornos, nuevas líneas de decoración, nuevas prensas con mayor capacidad, 3 nuevos centros de atomización y nuevas líneas de esmalte. Apostamos por las materias primas nacionales
y seguimos invirtiendo en tecnología e innovación con el uso de energías verdes como el e-combustible, creando nuevas líneas de producto, como la gama Extra, que supone un paso revolucionario en el sector cerámico con piezas de 6 milímetros de espesor. Porque el futuro se construye día a día. Grupo Pamesa, 50 años comprometidos contigo. Aquí voy a hablar de las inversiones que hemos hecho y estamos haciendo. La adquisición del Grupo Azulíber la adquirimos un pelín antes de empezar el salto grande de la energía y yo creo que estamos digiriendo en este momento y reordenando. Dentro de todos estos números que habéis tenido, no interviene absolutamente para nada el Grupo Azulíber, ni en venta, ni en producción, ni en beneficios. Qué beneficios no hay, y estamos remodelándolas, estamos separando lo que son la atomización, que tenía dos centros de atomización, uno en arriba en Alcora, que es lo que se conoce como Azulíber, y la otra que se conoce como Amizalsa, que es un atomizador, uno produce, se va a especializar solo en porcelánico, y el otro en gres rojo, o porosa roja. Además de Azulíber, como estamos, hemos en materia prima, con todas las minas que hemos dicho, Elena, tenemos tres nuevos centros de atomización, en Azulíber, Amizalsa y Atomet, que procede del grupo Tierras, que era el atomizador que está al lado de lo que es Rocersa. Se está poniendo en este momento en marcha. Tenemos nuevos hornos, inversión en las plantas productivas, más o menos prensas, líneas de esmaltar, clasificadoras, comerciales, todas las oficinas nuevas, la reforma de todos los showrooms del grupo, el gran inversión que vamos a hacer en la planta de hidrógeno, que vamos a hacer la planta piloto para el final de año, la nueva tecnología de decoración y la nueva tipología de producto. La inversión de estas cifras, pues aquí pone 95, pero será algo más de 95, pero por ahí alrededor de 95, y lo que sí quiero recalcar es que todas estas inversiones se van a hacer sin ningún tipo de subvención, somos contrarios a las subvenciones, y con la reinversión total de lo generado por el Grupo Pamesa en ellos, sin ningún tipo de ni fondos europeos, ni fondos para Pamesa, que ha tenido la posibilidad de pedir los 400.000 famosos esos que dicen que están llegando, que seguramente van en bicicleta y no llegan, pero nosotros no hemos solicitado absolutamente ninguno, lo hemos dejado para todos los demás, para que tal. Somos contrarios y estamos muy contentos de ser contrarios a las subvenciones y vamos a continuar haciendo nuevas, reinvirtiendo todos los beneficios y toda la parte en toda la inversión, que es la política que hemos hecho durante muchísimos años. El capital se lleva poco dinero, no se lleva nada, y todo va a reinversión. A ver si me dejo algo. No tengo nada más que deciros que muchas gracias por toda la atención, estaré a vuestra disposición, pondremos un vídeo de final, y daros las gracias por vuestra asistencia y cuando termine, si queréis algún tipo de aclaración sobre todo lo que sea, pues estoy a vuestra disposición. El 2021 ha dejado grandes desafíos en el sector cerámico. La crisis energética y de materias primas ha marcado el ejercicio, con elevados sobrecostes. Ante estos retos, desde el Grupo Pamesa, hemos seguido apostando por una política de autosuficiencia. Con medidas como la adquisición de nuevas minas. Y además, hemos continuado con nuestro plan de expansión. Creciendo en infraestructuras, en número de empleados y en facturación y beneficios.
Ahora celebramos 50 años y nuestro objetivo es seguir avanzando día a día. Mirando siempre hacia el futuro para continuar haciendo historia. Grupo PAMESA. 50 años comprometidos contigo. I amb això posem avui així el punt final al nostre programa. Nosaltres demà tornarem amb més informació de la ciutat de Vila-real. La d'avui ja és història. Fins demà. Adéu.